Hola, buenos días. Hola, buenos Hola, días. buenos días. Lo primero de todo, feliz día de Encantada. San Patricio. Feliz ¿Cómo día. estás? Muy bien, ¿y tú qué ¿Qué tal haces estás? aquí? ¿Estás aquí para una consulta con el doctor Walter Alejandro? Una consultita de ¿Una nuevo. consulta? Sí, porque me gustan sus servicios mucho. No eres la única. Sí. En el día de hoy tenemos un nuevo vídeo, cabecitas. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al nuevo vídeo de la Gang Gang Gang. Sí. Un saludo para todos mis príncipes y todas las princesas. Me he visto el documental de Omar Montes y ahora no paro No. de decir ¿A qué príncipe. la has visto? No me puedo ver Cobra Kai si no es contigo. Hombre, No me claro. puedo ver Kimetsu no Yaiba si no es contigo. No Hombre. me puedo ver Shingeki si no es contigo. Claro. Me tendré que ver algo en el tren. No me voy a hacer una paja en medio del tren. Me estaría Estaría feo. feo, estaría feo, estaría Entonces, feo. en el día de hoy, hablando de Omar Montes y hablando un poquito de Requeto, jo, como hilo. ¿Cómo era? Ahora mismo soy mi Ojo. abuela Pili Ojo, hilando. Te estoy ojo. tejiendo un jersey que hilada. Hace unos meses hicimos un vídeo. Bueno, meses igual ya ha pasado un año ya, ¿eh? Lo mismo. Que es Laura hace un examen de fútbol. Le hago un Sí. examen de fútbol a Laura. Sí. Hoy te voy a hacer lo mismo, pero de reguetón. No te voy a engañar. Sí. Este vídeo lo hice con Paula Gono, pero no se grabó la voz. A ver, siguiente alumna en examinarse. Paula Gono, ¿estás por ahí? Ah, por cierto. Muchísimas gracias, chavales. Somos ganadores del premio Slam. ¡Ah, Papi, estamos fucking número uno en los fucking Slam. Muchas gracias a todos los camareros. Las copas estaban muy buenas. Papi, estamos fucking número uno en los premios de Slam. Pasamos a hacer el vídeo de hoy, que es un examen de reggaetón a Laura. Vamos a ello. Podríamos meter la intro antigua. ¡Let's go! Vais a tener un. Es que me curra las imágenes aquí como un hijo de puta. O sea, es que este vídeo tiene que tener 50.000 likes. 50.000 Vale. likes y. Segunda parte. Segunda parte. Y la gente decide en los comentarios quién quiere que sea. Primera pregunta: ¿cuál es el nombre real del cantante Bad Bunny? Benito. El nombre real. Benito. A ver, depende de la pregunta, te puede dar un 0,25, 0,75. Pero con apellido, yo que sé cómo es apellido. Lo dice en una canción, ¿eh? Benito Antonio Martínez Ocasio. Ey, directamente del espacio. Sí, me voy a acordar. No, 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 Benito. Benito. Directamente del No me espacio. sé esa canción. Mira, esta pregunta, si dices solo un nombre, es 0,25. Benito, no me sé más, Benito, Benito Rafael. Segunda pregunta: ¿cuál es la canción de reggaetón con más visitas de YouTube? Ah, el Despacito. ¿Eso se considera reggaetón? No sé. Tú cuando tienes una duda y le preguntas a tu profesor, Es la más que tiene más le reproducciones. preguntas algo y te dice, ah, pues yo te digo, ah. Oh. Esta podría hacerte la tipo test, porque hay varias que pueden estar. Muchas de Bad Bunny se han puesto en el Sí, esquema. a ver, pues de Daddy. Ozuna, J Balvin, Pero eso es la que más. Daddy Daddy Yankee. Yankee tiene, será alguna que tenga más. Se te está acabando el tiempo del examen, señorita. La de Tienes que Daddy Yankee, contestar pues ya. una de Daddy Yankee, ¿no? Di una respuesta ya. ¡Ya, ya, 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 ya! Me ¡Ya! está poniendo nerviosa. ¡Vamos, pero que Me está digas algo poniendo. ya! No me sale. ¿Cuál has dicho antes? Despacito, pero no es. Porque no es reguetón, ¿no? Bueno, pues te quedas con. Despacito, Bueno, llamado de venga. emergencia, ¿cuál? Ya, venga, va. Esa, ¿me puedo quedar con esas dos? No, tienes que decir una respuesta. Venga, llamada de emergencia. Tercera pregunta, adivina el cantante por emojis. ¿En jamón? ¿Jamón? ¿Es jamón? ¿O carne? No me sé las banderas, dime qué banderas son. Esa es No. Colombia, ¿no? Puerto Rico. Sí, las dos las Ah, has vale. acertado. En Manuel, ¿no? Manuel no tiene nada que ver con la carne, ¿no? No puedo expresar nada porque luego la gente me dice que soy un cabrón. Dice, es que eres un cabrón, es que la lías. Dame una pista. Es jamón. Es jamón, es jamón. Jamón, jamón, jamón. ¿Es N? ¿N? ¿N? ¡En Manuel! No me sale otra cosa. En jamón, en jamón. El 95% de las personas que están viendo este vídeo la ha acertado ya. Y si no, os desuscribís de este canal ahora mismo porque me cago en vuestra Pero putísima lo he madre. dicho bien, ¿es Anuel o no? No te puedo decir nada hasta que no corrija el examen. Bueno, pues solo se me ocurre Anuel, así que Anuel, pasa a la siguiente. ¿Qué cantantes salen en el remix de la canción de relación de HT? Dímelo, Flow.
Pues haber cogido otra. Relación remix. Te puedo cantar las partes. Ahora quieres que la graben. Tiri, 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 tiri. Daddy Yankee. Me pega Ozuna, Bad Bunny y Mike Tower. Fantástico. Vale. ¿Cómo se llama el primer disco de Ozuna, conocido como El Negrito Claro, o como lo conozco yo, La Capa de Ozono? Es su primer disco, sí, de la historia. De todo. Yo qué sé, yo me sé. Un disco muy bueno, ¿eh? Aunque habéis dicho, diga, no es tan bueno, no es tan bueno, muy sobrevalorado. Cállate un poquito, anda, y dejen trabajar a los que sabemos de esto. No. No lo sé, solo sé. Aura. Aura es de Ozuna, ¿no? Buena, muy buena. Y la de El Negrito Ojos Claros, las siglas. Y hay otro disco, bueno, tiene dos discos más. El otro es Nibiru. Y el otro es... Y el otro no tengo ni puta idea. Es una portada blanca, ¿no? Sí. Es una portada blanca con cositas. Bueno, no tiene mucho. Aparece un osito de peluche. Esa, sí. Joder, si es que me sé todas las canciones o casi de ahí. Oh, no sé. Sexta pregunta. Adivina la canción por emoji. Esta sí, llamada de emergencia. No me líes porque es llamada de emergencia. Pero no te estoy diciendo absolutamente pero nada. Pero me miras con cara en plan de... No, mira. Sí. Séptima pregunta. ¿Quién es la artista latina femenina con más seguidores en Instagram? Karol G. Porque entre que canta bien y que está buenísima, pues Karol G. ¿Cómo? ¿Cómo? Así es la realidad. Encima ahora con todos los discos y todo. Yo no te estoy diciendo que sea de reggaetón, ¿no? ¿Eh? Artista latina femenina. Pero no te estoy diciendo. No es de reggaetón. Ha cantado muchas veces en reggaetón. Ha cantado con Nicky Jam. Ha cantado con Anuel, ha cantado con Pitbull. Gaby, me estás cambiando, es Jennifer López, entonces. Yo no te he dicho que sea Karol G o no. Te he recalcado la pregunta porque puedes entenderla mal. Es que me has liado. Si no es Karol G, es Shakira. Octava pregunta. Vale. Termina la frase de la canción. Y da la este vídeo lo tenía preparado desde hace medio año así. Pero da la casualidad que este clip se ha hecho viral y la frase también. ¿Dónde está la gata que...? No andan ni miran. Pa'lante, dale chiquitina, manense maleante. Vamos a la una para ser en antes. Ahora vamos para la calle. Vamos para la calle que no anda, que no andi nando. Vale, ya está, tienes que acabarlo, poner algo. Si te acuerdas un examen, aunque no te lo sabes, póntelo, invéntatelo. Inventa, y sobre todo. Yo, bueno, los capacidad exámenes, de improvisación. Los exámenes de historia no me enteraba de una puta mierda, no sabía ni lo que estaba escribiendo, pero digo, voy a sonar con seguridad. Porque cuando tal, llegaba tal, obviamente se acaba un 3, pero bueno. Novena pregunta. Adivina el disco de reggaetón. Bueno, no... ¿Por emojis? Sí. Es literalmente la portada, Laura. Es literalmente... Literalmente la portada. La portada y el nombre del título. Literalmente la portada. Fantástico. Es una ciudad, un camión y el mundo. El mejor tour del mundo. Casi. Te falta una palabra. Cámbiate una última palabra. El mejor tour... El peor... El peor, no. ¿Cómo se ha llamado un disco el peor tour del mundo? El último tour del mundo. Si no. Y por último, te voy a hacer la décima pregunta, que es: ¿por qué te gusta el reggaetón? Razona tu respuesta. ¿En serio? Una pregunta de desarrollo. No sé, me gusta escuchar opiniones y sobre todo la tuya, que es femenina, que vale. Muchas veces las chicas dicen que es machista el reggaetón. Bueno, que hay razones que puede serlo. Hay veces que puede serlo, pero tu opinión. Mi opinión. En relación con esto del machismo, antiguamente las canciones eran machistas. El reggaetón y Rafael, te quiero decir. No sé, a lo mejor es el caso de Rafael, pero que hay canciones antiguas que también son telita marinerita. Pues con el reggaetón pasa igual, ha ido evolucionando. Hay artistas que no han evolucionado tanto y siguen siendo un poco especiales. Anita, yo te amo. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Me parece que mola. O sea, que te alegra. Es que yo escucho una canción para alegrarme y ponerme a bailar, no para querer suicidarme. Para que te dé alegría, para que te ponga pues con ritmito. Y el reggaetón te da ritmito, te da alegría. Mola, y además a mí me mola mucho todo. Y yo no le tengo que decir a nadie que le tiene que gustar o que no. Si a mí me gusta, pues te callas la boca y punto. ¡Cállate la boca! La primera pregunta era: ¿cuál es el nombre oficial del cantante Bad Bunny? El nombre real, no oficial. Sí. Entonces, tú me has dicho que era Benito. Rodríguez. Y el nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio.
directamente del espacio. Joder, la canción de así. No he cantado esa frase nunca. Como la has aceptado ahí mitad, te voy a poner un 0,25, ¿vale? Es... La segunda pregunta era cuál es la canción de reggaetón con más visitas de YouTube. Sí. Tú has dicho que era Llamada de Emergencia. Y en este caso era Despacito. ¿Qué? Pero no vale. Te lo he dicho despacito. No, te he dicho despacito. No, has dicho Llamada de Emergencia. No, no, te he dicho que te quedaras con una y has dicho... No, ¡me he dicho no, tercera pregunta era adivina el cantante por emojis. Sí. Tú has dicho que era Emmanuel. ¿Y quién era? La respuesta correcta era Nicky Jam. ¡Anda ya! ¡Nicolás y Jamones! ¡Anda ya! ¡Nicolás y Jamones! ¿Qué cantante challenge en el remix de la canción de relación de Sí. ¿Tú has dicho Chef? Sí, claro. Daddy Yankee. Mike Tower. Sí. Bad Bunny. Sí. Y Ozuna. Y la respuesta es... Chet, Daddy Yankee, J Balvin, la Rosalía y la parte de Farruko. Ah, no, no haber dado ninguno, solo Daddy Yankee, 0,50. 0,50, venga, te lo chupas. No, 0,25. Joder, menuda profesora va a ser, menuda es profesora. Es que yo soy muy espléndida. Quinta pregunta, ¿cómo se llama el primer disco de Ozuna? ¿Cómo era? ¿Cómo? El Negrito Ojos Claros, La Capa de Ozono. Yo te voy a dar aquí unos puntos porque tú has dicho Aura y la verdad que no me esperaba que dijeras Aura. La respuesta correcta era Odisea. Odisea. De hecho hay una canción que se llama Odisea. Siguiente pregunta, adivina la canción por emojis. Laura ha dicho que es Llamada de Emergencia. Y la respuesta correcta es Baby, llámate al 911. De culo tengo más de 11. Tú tranquila, que ya yo te di. Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí. Eres un tramposo. A todas tus amigas me agitan, les mentí. Puede ser, venga, ponte 0,25. Ponte 0,25, pero vamos. ¿Quién es la artista femenina con más seguidores en Instagram? ¿Tú has dicho? Karol G. No. ¿No he dicho esa? No. Sí, he dicho esa. Has dicho Shakira. Ah, he dicho Karol G o Shakira. Y la respuesta correcta es... ¡Toma! Entonces sí he dicho Shakira. Shakira. ¿Dónde están las gatas que...? No andan ni miran pa'lante. Se me da la frase. ¿Dónde están las gatas que no andan ni miran pa'lante? ¿Dónde está el corillo guillado de maleante? Vamos para la disco para no hacer escante. Ahora, vamos para... Novena pregunta, adivina el álbum de reggaetón. El último tour del mundo. Tú has dicho el último tour del mundo. La respuesta correcta es... El último tour del mundo. El disco de Bad Bunny. ¿Cómo se me ha venido, ¿Cómo se me ha venido a la mente? Sí, la verdad que ahí lo has hecho bien. Y la décima pregunta, te doy medio punto porque, bueno, a mí no me ha gustado y todo, no me has convencido. Si te ha gustado mi opinión, porque es exactamente lo mismo que has dicho tú. Un punto. Un 8 he sacado. Un 7 y medio. Un 8. No, un 7,25. No, pues tienes que mejorar. No. Tienes que mejorar. Vale. Y la actitud no me está gustando mucho, me está tocando 6,25. 7,75, que en redondeando, porque en las notas hay que redondear, que no se pueden poner decimales. Ah, pues haz esto con tus alumnos futuros. Con tus futuros alumnos. Es un 8 porque venga, hay que tirar el rincón, o como me venga Francisco Rodríguez a mí a quejarse por MD de Instagram porque le ha puesto un 3. No, no es verdad. Cabecita, hasta aquí este vídeo. Un notable alto. Creo que ha quedado brutal. Laura se queda con un 5 raspado. Un notable alto. Espero que os haya gustado muchísimo. Eres un tramposo. Muchísimas gracias cagas a todos y a todas por estar aquí. Espero que os gusten mucho los vídeos con Laura porque van a volver. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, Cabecita, por el premio, por todo, por estar apoyando ahí el canal. Hasta la próxima. Gen. Yo creo que van a revisar la jugada. ¿La están revisando? Claro, yo creo, yo también la vi adentro. Yo vi adentro.